Una vez que tengamos absolutamente todo configurado, en algunos casos es necesario reiniciar, es decir, cerrar no el ordenador, ni el emulador, ni el teléfono móvil, sino solamente Kodi. Bueno, en este momento voy a cerrarlo para irme al Home. Y ustedes, si no pueden ver alguna opción que ya se los voy a mostrar, pues simplemente tocan este botón, ¿sí? Y se les apagará Kodi. Bueno, en mi caso no necesito eso porque ya se me activó el menú de televisión. De todas maneras, si no les aparece, por favor, cliquen ese botón, dicen salir, salen, esperan un momento hasta que la caché vuelva a su estado normal, que sé yo, serían unos 5 segundos, lo activan de nuevo y van a ver que en la parte inferior y arriba pues aparece los canales que ya se han agregado. Algo muy similar a lo que yo les decía que estaba viendo en mi mini PC Android. Todo esto es magnífico realmente, pero hay unos cuantos problemas e inconvenientes que también les mencioné a ustedes en el video de presentación. En primer lugar, aquí el EPG viene a ser la guía de programación. ¿Sí? Tienen ustedes absolutamente todo esto, miren. Muchos son HD, por favor, algunos piensan que son canales duplicados y no es así. Lo que pasa es que este está en resolución estándar, es decir, es SD y este es HD. Por favor, si te gusta el video, dale una manito para arriba, porque es la única forma de que me motives para que yo siga haciendo más tutoriales. Aquí está toda la lista de canales, ustedes pueden seleccionar a cualquiera de ellos. Yo no se los voy a mostrar por dos razones: una, por cuestión de derechos de copyright, y la segunda, pues porque estoy con un emulador y seguramente aquí no me va a funcionar porque estoy comiendo recursos del ordenador personal. Pero ustedes pudieron ver en la presentación del video, en la primera parte, que sí se podía realizar. Ok. ¿Cuál es el pequeño problema de esto? Algunos canales sí se pueden ver sin ningún problema. Si ustedes tienen algunos, yo lo que hice es buscar cuáles se ven fluidamente y obviamente los que me interesan. Yo elegí este anime por mi sobrino, ¿sí? Lo tengo presionado o lo toco un poco más de tiempo de lo normal y aquí me salen unas cuantas opciones. Entonces yo lo que hago aquí, digo agregar a favoritos, ¿sí? Es lo que básicamente les mostré en el video de presentación. Aquí, por ejemplo, lo toco, o en mi caso le hago clic, ustedes lo tienen que tocar. Sería un toque largo o un clic largo, aparecen las opciones que serían como un menú contextual y digo añadir a favoritos. ¿Para qué? Simplemente para que ustedes, cuando quieran revisar esos canales, van acá a la parte inferior izquierda, hacen clic en esta estrellita y aquí les aparece a ustedes el listado. Si ustedes alguno de estos ya no lo quieren tener, hacen la misma operación, es decir, clic botón, en mi caso clic botón izquierdo, en su caso un toque largo, y lo remueven o le cambian de nombre o cualquier cosa que sea, ¿sí? El pequeño problema de esto se encuentra en que algunos canales hacen demasiado buffering, ¿sí? Es decir, hay congelamientos, hay paradas, se detiene, sigue y algunas cosas más. Para este tipo de casos ustedes tienen que utilizar una aplicación o un complemento, perdón, que les ayude a manejar ese buffering. Yo lo voy a indicar en este instante, pero lo tienen que descargar, por favor, desde un repositorio. Si ustedes buscan en la web lo van a encontrar, o si no, se van al blog, buscan la caja de contenido oculto o privado que suelo poner yo. Lo pongo, como les mencioné a ustedes anteriormente, por una cuestión de responsabilidad, es decir, ustedes lo usan bajo su exclusiva responsabilidad, ¿sí? Es una política que nos pone a nosotros Google para protección del usuario final. Lo descargan y luego aplican ese truco. Vamos a eso en este momento. Yo ya tengo descargado al pequeño complemento que les comenté, pero lo tengo en una ruta un poco difícil de encontrar, así que yo lo que voy a hacer en este momento es a moverlo con mi explorador de archivos. Voy al Home, busco mi explorador de archivos, este File Manager, lo busco en Windows, BST Share Folder, y es este.
¿Sí? Dice Plugin Program Advanced Settings. ¿Sí? Ok, ya que lo he copiado aquí, nuevamente voy al Home de Android, voy al Kodi, me voy ahora a Sistema y digo Ajustes. En Ajustes me voy a Complementos y busco la opción que me diga instalar desde un zip drive o zip file, perdón. ¿En dónde está? Pues está en la raíz del disco duro y en la carpeta de download. Voy a buscarlo. Estamos aquí, está en el SD card, está en download, ¿sí? Y está aquí. Lo seleccionamos y ya. Se acaba de instalar y también de activar. Retrocedo. Ahora sí puedo irme acá a video y aquí en complementos. Y me aparece automáticamente el Easy Advanced Settings. Por favor, el zip, como les comenté, lo descargan desde el blog, desde el post. Aquí tenemos una lista de unas cuantas opciones que debemos modificar. Bueno, en realidad son las dos primeras, pero vamos a iniciar por la superior. En Edit Settings, ustedes lo tocan, en mi caso le hago clic. Luego vamos a Network Settings, o Setting, perdón, y otra vez Network. De aquí, las únicas que tenemos que variar son las tres últimas. Yo voy a colocar algunos que pueden funcionar en dispositivos móviles de escasos recursos, como mi mini PC Android que les comenté. Mi mini PC Android que ustedes vieron al inicio en la presentación tiene apenas un Android 4.1.1, es decir, si no me equivoco, es un Jelly Bean. Entonces yo trabajé para ese. Si ustedes hacen lo mismo, pues seguramente les va a funcionar mejor en algún otro dispositivo que tenga un sistema operativo mayor, un procesador mayor y mayor memoria RAM. Bueno, vamos al primero. Se me abre el teclado y aquí simplemente tengo que escribir un valor. Decimos hecho. Y ven, cambió. Vamos con el segundo. Este generalmente siempre se lo coloca como 1. Y el último es el que prácticamente causa un poco de discordias en algunas personas. Hay quien lo coloca como valores 4.0, otros colocan 20. Bueno, yo realmente no sé el significado de eso. Para mí lo más importante está en el caché Main Buffer Size, ¿sí? Este valor es relativo. En algunos casos, en dispositivos móviles con bajos recursos funciona perfectamente este valor. En otros hay que buscar otros valores que ustedes pueden encontrar en la web. Listo. Una vez que estamos aquí, retrocedemos. Y aquí tenemos que elegir la segunda opción que dice Write. Es con el objetivo de que escriba los valores, como pueden ver en la parte inferior, ¿sí? Una vez hecho esto, ustedes ya tienen mejores posibilidades de ver sus películas. El buffering podría desaparecer en la mayoría de los casos, aunque van a haber canales en HD que seguramente van a seguir realizándolo. Bueno, queridos amigos, eso es todo. Espero que les haya interesado este video tutorial. Lo venía planeando desde hace un tiempo atrás, pero necesitaba recopilar mucha información. En un próximo video también trataré algo que seguramente les va a interesar a muchos y que compite con lo que hace Showbox a la hora de ver películas streaming también de estreno. Nos vemos en una próxima. Denle like y espero también sus recomendaciones con sus amigos en redes sociales.